Hola, yo soy EFOC desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Bueno, ya por fin reanudamos el curso de Linux. Este es el capítulo 18 que va a tratar de la administración de usuarios. Dentro de un sistema operativo, y más que todo un sistema operativo que tiene funcionalidades de red o funcionalidades de multiusuario, siempre va a estar el tema de la administración de estos usuarios, la creación, el borrado, el entender cuál es el esquema de los usuarios dentro del sistema operativo, también el entender pues funcionalidades básicas como el vencimiento de contraseñas, la expiración de las cuentas y ese tipo de cosas. También el administrar los usuarios, como parar una sesión, reanudar una sesión y expulsar a un usuario del sistema. Entonces esto es lo que vamos a ver en este capítulo 18 del curso de Linux, que es la administración de usuarios. Sin más preámbulo, vamos a la acción. Bueno, dentro de los sistemas operativos tipo Unix, Linux se cuenta entre ellos, los archivos de configuración se encuentran dentro del directorio etc. A nivel de usuarios, tenemos tres archivos que son prioritarios en eso. El primero es el archivo passwd. El archivo passwd era donde antiguamente se encontraban la configuración de los usuarios y el password de los mismos. Ahí vemos que está organizado por renglones y cada renglón es un registro de base de datos, como ven ustedes allí, separado por puntos, por dos puntos. El primero es el usuario, el segundo es donde debía ir el password, el tercero es el ID de usuario, el cuarto es el ID del grupo, el quinto es el nombre del grupo, el sexto es el home del usuario y el séptimo campo es el shell del usuario. El otro archivo, que es donde se guardan los passwords, es el shadow. ¿Ya? El shadow también tiene varios campos que se separan por dos puntos. En cada renglón es un usuario, también es una base de datos separada por puntos, los registros y los campos. Entonces vemos que cada renglón tiene un usuario y cada usuario también pues tiene su campo donde va registrado cada dato. Con respecto al shadow, más adelante vamos a ver qué significa cada uno de estos campos. Pero si vemos, por ejemplo, aquí en este usuario Fox, hay una cadena de caracteres muy larga que es el password, que es un hash de SHA 512, en el cual fue encriptado pues para que no quede en plano y sea legible la contraseña dentro del archivo por seguridad. El tercer archivo que tiene que ver con los usuarios es el grupo. Cada usuario cuando se crea y por el tema de los permisos, como ya lo vimos en capítulos anteriores, se puede agregar a un grupo. Entonces cada usuario tiene derecho a tener un grupo o pertenecer a un grupo. Y aquí en este archivo, que también sigue la misma formato que el otro, se separa por puntos, por dos puntos. Bueno, entonces una vez tenemos claro, es con estos archivos podemos crear los usuarios, pero vamos a ver primero los comandos. El primero es el comando adduser. El adduser, pues su sintaxis es adduser y el usuario que vamos a agregar. Entonces lo corremos, esto es un script, ¿ya?, que nos va preguntando los datos de cada usuario para colocarlo dentro del archivo de passwd.
El Ad User está solo disponible en las distribuciones que son herencia de Debian, o cual su padre es Debian, como Ubuntu, por ejemplo. Entonces aquí vemos en la pantalla, llenamos toda la información, decimos sí, y ahí vamos a ver en el home que nos creó el usuario 1, user 1, ya que es que lo vamos a utilizar como ejemplo. Una vez hemos creado el usuario, pues podemos ver en el archivo passwd que el archivo fue creado, y en el 1, 2, 3, 4, 5, en el quinto campo, separado por comas, tenemos los datos que llenamos en el script. En el campo que está en dos puntos, separado por comas, está cada dato. Y si vemos en el shadow, pues ahí está user 1 con su password encriptado en SHA-512, que también ha sido agregado a este archivo. Ahí estamos señalando cómo se ve el password. Obviamente ese no es, como ya habíamos comentado, está encriptado para que no sea visible. Y en el tercer archivo, que es group, ahí va a estar el grupo user 1, que es el grupo que se creó con ese usuario. Eso lo hacen la mayoría de los Linux, predeterminadamente crear un usuario para cada grupo, pero cuando se crea un usuario también podemos que pertenezca a otro grupo predeterminadamente. Entonces pues ahí podemos ver tanto el propietario como el grupo es user 1, al ser creado predeterminadamente. Este es el comando que vimos anteriormente, add user, funcionará en los Debian o herencia de Debian, ya como Ubuntu y otros, pero en Red Hat tendremos que utilizar user add, ya. User add funciona user add el usuario menos m para que cree el archivo, el directorio home, porque o si no, él creará el usuario y no creará el directorio home. Entonces allí vemos que con user add user 2 menos m ha creado user 2. Entonces vamos a verificar que no solamente haya creado el home, sino que también creó la entrada, ¿ya? Pero por ejemplo vemos que no creó la entrada a qué shell va a utilizar, ni metió los datos del usuario, ¿ya? Si verificamos en el archivo de shadow, vamos a ver que tampoco ingresó una contraseña. Entonces podemos ver que el user add necesita más parámetros para la creación del usuario. De todos modos, vemos que también creó la entrada en el archivo group. Bueno, entonces, ¿cómo vamos a ingresar esos datos que no fueron ingresados? Vamos a crear otro usuario. Este será user 3 y colocaremos user add user 3 menos m menos s signo de dólares shell, y en ese caso él ya va a crear la entrada del shell, que es importante porque sin él no nos podríamos loguear en el sistema. Entonces ahí vemos que, a diferencia de user 2, user 3 ya tiene el bash creado, pero de todos modos dentro del shadow no existe la contraseña, a pesar de que dentro del group sí nos creó el tercer grupo, que es el de user 3. Bueno, ahora, ¿qué vamos a hacer? Bueno, le tenemos que asignar la contraseña a esos dos usuarios. Entonces, con el comando passwd vamos a asignarle una contraseña a esos usuarios. Entonces, la sintaxis es passwd y el usuario al que le queremos asignar un password. Entonces, en este caso le asignamos el password
al usuario 2, a user 2, y también le asignamos una contraseña a user 3. Y allí ya vamos a tener unos usuarios con los cuales se puede ingresar por medio de una contraseña. Entonces vemos el shadow y el shadow ya tiene tanto el user 2 como el user 3 con sus contraseñas encriptadas en SHA-512. Antes se hacía en MD5, pero pues por los problemas del avance de la potencia de procesamiento, la criptografía tiene que hacerse más fuerte. Bueno, entonces ahora vamos a ingresar con uno de estos usuarios, ¿ya? Entonces vamos a hacer SSH al mismo computador o la misma máquina virtual que estamos utilizando, y el ingreso va a ser inmediato y ahí ya estamos ingresados dentro del sistema como user 2, que es el usuario que acabamos de crear. Ahí está, tanto el ID como el GID y son los del user 2, que es los que están colocados dentro del passwd y dentro del archivo group. Para borrar los usuarios, pues también existe un comando. Entonces este comando es del user. Aquí podemos ver con el parámetro de ayuda que para remover el usuario con el home se debe dar del user el usuario, en este caso user 3, menos menos remove raya home, y entonces él va a borrar el usuario con este comando. Si nosotros vemos el passwd, vamos a ver que ya no está la entrada del user 3 y en el shadow tampoco. Si examinamos el archivo groups, donde están los grupos, pues ahí tampoco va a estar. Entonces lo remueve todo y además de eso borra la carpeta del home, porque si no colocáramos este parámetro, lo que haría es quitarlo de los archivos, pero no borraría la carpeta home del usuario. Existe otro par de comandos que es para agregar grupo y para borrar grupo. O sea, cuando queremos agregar un grupo que no necesariamente tenga que estar vinculado a un usuario. Entonces, con add group y el nombre del grupo, como vemos en la pantalla, grupo 1, pues nos va a crear solo el grupo sin crearnos un usuario, ¿ya? Porque eso también puede ser útil, no que de pronto queremos un sistema en el cual no tengamos un grupo por cada usuario, sino un grupo al que pertenezcan muchos usuarios. Entonces con este comando podemos agregar un grupo y luego vincular o invitar usuarios a este grupo. Y para borrar, pues está el del grupo, como vemos en la pantalla. Entonces, si colocamos del grupo 1, entonces nos va a borrar el grupo. La forma de agregar a los usuarios a los grupos se hace de forma manual. Uno simplemente en el último campo del grupo agrega a los usuarios que son parte de ese grupo y simplemente lo separa por comas. Esto se puede hacer con cualquiera de los grupos, inclusive con el grupo de root. Esto es por el esquema de permisos que tiene Linux, en el cual nos permite tener permisos para un propietario, para el grupo y para todos los demás. Eso lo podemos ver en el capítulo del curso que estaré referenciando en la descripción. Bueno, ya sabemos cómo crear y borrar usuarios y también cómo crear y borrar grupos. Ahora vamos a ver cómo se gestionan estos usuarios. Entonces vamos a abrir otra terminal y vamos a loguearnos con uno de los usuarios que creamos. Así,
obtenemos shell en la máquina y vamos a ver unos comandos para poder gestionar estos usuarios. El primero va a ser el comando finger. El comando finger solo, aunque es un protocolo de red para poder ver usuarios en otros servidores, solo nos va a mostrar cierta información de las sesiones que están abiertas dentro de nuestra propia máquina. Ahí vemos el user 1 y 3 sesiones de Fox, 2 terminales gráficas que están abiertas y el X. El otro comando es el comando who. El comando who nos da como una versión más recortada, ya están las mismas 3 sesiones de Fox. El que dice 2.0 es el X, las otras dos son las terminales gráficas. Ahí en la última columna también está referenciada como 2.0 y el usuario 1. Y el último comando es W sí nos da una visión más amplia. La primera columna es el usuario, la segunda columna es la TTY o la terminal donde están, la tercera columna es desde donde se ha hecho el login, la cuarta columna es cuando se hizo login, cuando se ingresó, la quinta columna es el tiempo de espera en inactividad que el usuario está teniendo, o sea, cuánto lleva de inactividad. La sexta y la séptima columna tratan del consumo de CPU que están teniendo el proceso que está teniendo o que tiene en primer plano el usuario. Y la última columna es qué proceso es ese del cual está corriendo el usuario. Con estos comandos podemos ver los usuarios que están logueados, como ya ven, y tenemos información de ellos. Por ejemplo, con el tiempo de inactividad podemos ver si ese usuario lleva logueado mucho tiempo y así decidir expulsarlo, o si está consumiendo muchos recursos, o si está ingresado desde un lugar donde no está autorizado o que el usuario en esos momentos no debería estar. Entonces, eso nos permite tener esa información. Bueno, entonces con esta información nosotros podríamos tomar, digamos, la decisión de expulsar a un usuario del sistema, a un usuario válido. Pero ¿por qué lo tendríamos que expulsar? Como dije antes, podría estar consumiendo o podría estar teniendo un acceso sospechoso o no autorizado. Es decir, por ejemplo, si nosotros sabemos que como administradores que la persona que está ingresando no tiene acceso, digamos, remoto por una VPN y está conectado a una hora que no es su hora de trabajo, pues podríamos sospechar de ese ingreso. Entonces, una de las cosas que podemos hacer como administradores es expulsar a alguien de nuestro sistema. Una de esas formas es matando el proceso de la shell donde está corriendo, ya sea que el ingreso sea por SSH o que sea un login por consola. ¿Eso cómo lo vamos a hacer? Bueno, lo vamos a hacer con el viejo y confiable kill. Si nosotros ejecutamos kill menos 9 y el PID del proceso de la shell que está corriendo el usuario que queremos echar, pues inmediatamente este va a ser expulsado. ¿Por qué? Porque estamos matando la terminal que él está utilizando. Entonces, como vemos en pantalla, estamos a punto de matar la bash que está corriendo con el PID 555.31 e inmediatamente el usuario ingresado perdió la conexión y fue expulsado del sistema. Entonces, esta es una forma de hacerlo. Vamos a ingresar otra vez
en el sistema para tener allí un ejemplo. Pero para esto existe un comando. O sea, nosotros lo podemos hacer así. Eso es como decir la vieja guardia, el viejo estilo. Pero para esto podemos hacer otra cosa. Hay un comando que se llama pkill. ¿Ya? Pkill nos puede servir directamente para expulsar usuarios, para parar lo que están haciendo en determinado caso y para resumir eso. Entonces, primero, vamos a parar lo que está haciendo el usuario. Entonces, colocamos pkill menos stop en mayúscula menos u y el usuario al que le queremos parar esa sesión. No expulsarlo, sino parar la sesión. O sea que él no puede hacer nada. ¿Ya? Entonces hacemos un experimento aquí en la shell donde estamos. Ejecutamos unos comandos, vemos que se puede. Y ahorita vamos a mandar el pkill con un stop al user 1. Y nos vamos a dar cuenta que si vemos en la terminal en la que estamos ingresados, vamos a ver que por más de que tecleamos, no vamos a tener resultado. ¿Por qué? Porque la sesión está parada. No hemos sido expulsados, sino que la sesión ha sido suspendida. ¿Cómo reanudamos la sesión? Bueno, con el mismo comando pkill, pero con el parámetro count menos u y el usuario, inmediatamente él va a seguir los enters o los comandos que nosotros le habíamos escrito una vez estaba parado. Entonces así lo podemos continuar. Bueno, ¿y cómo lo expulsamos? Pues fácilmente con el mismo comando, pero con el parámetro menos kill, va a dar lo mismo que con el kill menos 9. Vamos a expulsar al usuario, lo vamos a desconectar del sistema inmediatamente. Entonces, con el pkill podemos hacer este tipo de administración y pues vamos a ver que el usuario ya no está. Entonces, con el pkill podemos parar, continuar o echar a un usuario de la sesión. Algo muy importante dentro de la administración de los usuarios es el poder gestionar la validez de su ingreso dentro del tiempo. Es decir, cuando un usuario debe cambiar su contraseña, cuando un usuario es válido y cuando un usuario se venció, o sea, cuando su validez venció. Esto lo podemos hacer con el comando chase. El comando chase nos permite manejar todos los datos que están en el archivo shadow que corresponden a la fecha de creación o a la fecha de inicio o de validez de este usuario, la fecha final, o sea, la fecha de vencimiento del usuario y la fecha en las que son válidas el último cambio de contraseñas. Para este trabajo, pues no lo puedo hacer sobre una máquina virtual porque tanto el comando date como el comando hwclock no funcionan. Entonces voy a hacer SSH hacia otro dispositivo que tengo en Linux, que es una Raspberry Pi. Y en esa Raspberry, que tiene Raspbian, que es heredera de Debian, o sea, más o menos similar a Ubuntu, vamos a probar los comandos que ya vimos. Y allí vamos a hacer los ejemplos de nuestro comando chase. Entonces procedemos a loguearnos dentro de la máquina con su usuario predeterminado y pues escalo a root para poder agregar el usuario que vamos a utilizar como ejemplo, que es user 1. Le colocamos un password, le confirmamos el password. En este caso voy a dejar todas la información en blanco del usuario y allí
ya tenemos el usuario con que vamos a trabajar creado. Entonces, una vez tenemos ese usuario creado, ingresamos por medio de él en otra terminal, porque pues vamos a hacer la prueba de el ingreso del usuario y del control de su vigencia y de la vigencia de sus contraseñas. Entonces, una vez tenemos esto, vamos a verificar que el usuario está logueado, está ingresado dentro del sistema, y vamos a proceder a hacer la configuración de los datos de vigencia tanto del usuario como de la contraseña. Entonces, primero vamos a hacerle un vistazo al archivo shadow, buscamos nuestro usuario y ahí vamos a ver que los campos que están separados por dos puntos, algunos están vacíos y otros están con datos por defecto, ya, además pues de la contraseña. Bueno, entonces con Chase vamos a ver parámetro por parámetro qué es. El parámetro menos M minúscula nos va a dar el mínimo de tiempo que el sistema nos da para que cambiemos la contraseña. Vamos a configurarlo así. El mínimo de días para cambiar la contraseña serán 20 días. Menos M mayúscula nos va a dar el máximo de días que tiene vigencia una contraseña, ¿ya? Entonces, en este caso, el máximo de días sería 30 días. Luego, vamos a tener un parámetro que es el parámetro menos I, que es el parámetro en el cual, si pasa después del vencimiento de la contraseña en inactividad una cuenta, entonces la cuenta ya queda totalmente desactivada. O sea, ya la gente no puede ingresar a ella y queda totalmente desactivada. No solo ha vencido su password, sino que ya queda desactivada totalmente. Entonces, para eso es el parámetro menos I. Si después del vencimiento de la contraseña permanece inactiva 30 días, entonces la cuenta queda totalmente desactivada. Luego viene el parámetro W mayúscula. El parámetro W mayúscula es el que le va a indicar al usuario con días de antelación cuando vence su contraseña. Entonces, en este caso vamos a colocar 7, que le diga con 7 días de anticipación tu contraseña está a punto de expirar. Luego viene el parámetro menos E. El parámetro menos E es el de expiración, o sea, el día en que esta cuenta va a vencer sí o sí. Una vez tenemos todos esos parámetros, ya le podemos indicar el nombre del usuario y los datos quedan ingresados dentro del archivo shadow. Ya vemos que anteriormente estaban predeterminados como los que vemos arriba, pero ahora podemos ver que en el primero tenemos la fecha de inicio de la creación del usuario. Luego tenemos el 20, que es el periodo mínimo de cambio de password. El 30, que es el periodo máximo de cambio de password. El 7, que es el periodo en que nos va a estar avisando antes de que se venza el password. El otro 30 que está allí, el penúltimo, que es el que dijimos que es el periodo, si hay un periodo de inactividad, si se cumple, se inactiva la cuenta. Y el último es la fecha hasta la cual es válida el password de ese usuario, ¿ya? Entonces ahí ya tenemos explicado cuál es el formato del archivo shadow, que no es muy difícil de entender.
Una vez tenemos configurado esto, pues entonces vamos a adelantar un poquito la fecha para poder hacer una prueba de que esto funcione, de que realmente estamos configurando el usuario para que tenga cierta validez, tanto su derecho para entrar como la validez de su contraseña. Entonces, con date menos set y la fecha que queremos colocar, le decimos al sistema operativo que cambie la fecha que tiene dentro del sistema. Entonces la vamos a adelantar a febrero 5 y vamos a hacer una prueba, vamos a hacer SSH a ver, porque actualmente pues estaríamos en enero 14. Entonces nos ingresamos al sistema con el usuario user 1, pero no pasa nada. ¿Ya? ¿Por qué? Porque aún no estamos dentro de los 7 días de aviso que tenemos. Entonces, allí ya le agregamos 2 días más y esto, en teoría, debería meternos dentro de los 7 días de aviso. Y ahí tenemos el aviso. Dice, warning, your password will expire in 6 days. Entonces, con esto ya podemos ver que el sistema nos está avisando que tenemos cierta cantidad de días para cambiar nuestro password. Entonces, vamos a hacer otro ingreso, le agregué unos días más y ahí vemos que al cambiar la fecha nos va a decir que solo tenemos 2 días para cambiar nuestro password porque va a vencer. Entonces, si nosotros ya adelantamos la fecha y digamos, colocamos una fecha más allá de los 30 días, o sea, en este caso sería febrero 15, ya habrían pasado 31 días, entonces va a pasar algo muy especial. Nos va a pedir ya que coloquemos nuestro password actual. ¿Para qué? Para poder que cambiemos la contraseña. Entonces nos va a dar la oportunidad de cambiar la contraseña, validando primero que nosotros somos los propietarios. Pero vámonos más allá, vámonos ya a 60 días, o sea, vamos a cumplir el tiempo de inactividad, vamos a pasar ese tiempo en que no nos logueamos después del vencimiento para ver qué pasa. Entonces tratamos de ingresar. ¿Y qué va a pasar? Nos va a expulsar porque nos dice que nuestra cuenta ha expirado y que tenemos que contactar a nuestro administrador para tener más información. Entonces, de esta forma ya se han cumplido los 30 días de inactividad y nos desactiva totalmente la cuenta. Si nosotros regresamos otra vez a los 30 días nada más de validez del password, pues entonces él nos va a pedir nuestro password actual, vamos a entrar uno nuevo, no puede ser el mismo y no puede ser un password muy fácil, como que cumpla con las reglas básicas para elaborar un password. Y una vez nos intentamos loguear otra vez, cuando cambiemos el password, pues vamos a tener ingreso otra vez al sistema y los datos del usuario en cuanto a la validez de su contraseña y a la validez de su tiempo, pues para funcionar, van a cambiar. ¿Ven? Entonces, con Chase menos L y el usuario, vamos a ver cuando el password expira, cuando el password ha sido cambiado, cuando va el password a mandar la cuenta en actividad total y cuando la cuenta expira totalmente. Y allí vamos a ver debajo de esos tiempos, vamos a ver cuáles son los días o los lapsos de días para el cambio de password y para avisarnos de la expiración de la contraseña. Una forma de forzar
a cualquier usuario a que le pida su contraseña es utilizar el comando change -d0 y el usuario. Con esto, el usuario, no importa en qué estado, así sea el estado predeterminado que nunca vence, va a pedir que el usuario cambie su contraseña. Entonces ahí vemos que los tres primeros datos dice su contraseña debe ser cambiada, ¿ya? Esto lo hacemos con change -d0 y el nombre del usuario, que en este caso es user1. Bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya servido. Estas son las formas básicas en las cuales nosotros administramos los usuarios en un sistema operativo tipo Unix, o pues en este caso más preciso Linux. Estos comandos que les estoy mostrando son compatibles tanto en las distribuciones que son herencia de Debian, como Ubuntu y otros, y los que son también herencia de Red Hat como CentOS. Entonces no tengan ningún temor, estos comandos les van a servir en los dos tipos de distribuciones. Y si tienen algún problema, pues ya pueden comentar, pueden mandarme mensajes para resolverle las inquietudes que tengan. Como les dije, estoy muy motivado para seguir el curso de Linux. Espero que ustedes pues se suscriban al canal, den like y compartan esta información, compártanselo a todas las personas que crean que les pueda servir, y así vamos avanzando todos los días y teniendo más material. Bueno, no siendo más, me despido. Espero verlos en otra entrega del curso de Linux, y recuerden, yo soy EFOC Desclasificado, un enfoque diferente de la tecnología informática. Chao.